Bienvenidos a la primera elección nacional Drag Queen Battle Royale. 8 reinas de todo el país competirán en versus para mostrar su lip-sync, maquillaje, vestuario y actitud. El jurado evaluará cada performance con un puntaje de 5 a 10 puntos. El jurado está integrado por el productor Fernando Aguilar y las drag queens Gia Kay y Antara Wells. La ganadora recibirá regalos de nuestros amigos. Ahora es el momento de conocer a las 8 reinas. Participante número 1, Ariana Queen, Reina Nacional del Oeste 2019, 24 años, de la provincia de Mendoza. Participante número 2, Yarina Raiza, Reina Nacional de la Primavera 2018, 20 años, de la provincia de Jujuy. Participante número 3, Cosmopolita, Reina Nacional Drag Queen del Cóndor 2017, 25 años, de la provincia de San Juan. Participante número 4, Lunática Fox, Reina Provincial Social 2020, 23 años, de Córdoba Capital. Participante número 5, Isabela Queen, Reina Nacional del Cóndor 2019, 27 años, de la provincia de La Rioja. Participante número 6, Gloss Demon, Reina Provincial 2019, 28 años, de Córdoba Capital. Participante número 7, Charlotte Five, Reina Nacional del Poncho 2019, 21 años, de la provincia de Mendoza. Participante número 8, Simi Queen, Reina Provincial 2019, 27 años, de la provincia de Río Negro. La batalla real está por comenzar. La mecánica de eliminación es la siguiente. Hoy veremos 4 batallas y se define el equipo de vencedoras y el equipo de perdedoras. ¿Estás listo? Vamos con el primer versus. Ariana Queen versus Yarina Raiza. You just say how high. I think you might love me to death. The way you do me, boy, you're too nice. You kiss me up when I wanna be losing my breath. Maybe I should count my blessings. That you're just that tight. So call me my suitcase, but sometimes I want to fight. Every time I leave.
todos. Bienvenidos a Battle Royale. Soy Antara Wells y estoy aquí como jurado de este certamen. Les doy la bienvenida a las 8 participantes reinas de esta Argentina, en los cuales les quiero comentar que aparte de ver las duplas, me tomé el atrevimiento de ver una evaluación individual de cada una de ellas, porque rescato que tienen muchas cosas súper positivas y tienen otras a modificar. Tengan en cuenta saber ocupar el espacio, saber usar los elementos, utilizar la luz también, el tipo de herramientas en las cuales hoy nos estamos comunicando a través de las redes. Es muy importante sacarle provecho a la luz. Hay muchos que son muy vivas y han utilizado muy buenos elementos de todos los que he nombrado, pero para mí esos van a ser evaluados de forma permanente. Hace 20 años que me dedico a este arte, pero a la vez hago muchísimo teatro y dirección de escena. Entonces, para mi caso como jurado, es muy importante evaluar esos elementos que van a ser fundamentales: espacio, objetos, elementos, y saber el aprovechamiento, darle magia a este pequeño clip, y en los cuales hay pocas herramientas, pero hay mucha imaginación para seguir proyectando. No se olviden que el arte drag queen cada día es una expresión mucho más importante, y también tenemos que cubrir algunos otros más aspectos que no sean tan solo un buen maquillaje y un peinado. Por mí, les quiero decir que disfruten mucho de esto y que esta batalla da comienzo de la mejor manera. Gracias al jurado, a ese Romero, el organizador de esta competencia, y largamos la batalla con las participantes número uno. Este encuentro está por las participantes de Mendoza, Ariana Queen, y por la participante Sharina Raiza de Jujuy. Bienvenidas, chicas, les quiero decir que me han dejado sorprendidas, súper dinámicas, han usado muy bien los espacios, pero quiero sobresalir a la participante Ariana, porque tuvo la osadía de en plena cuarentena agarrar su reproductor musical y salir a hacer un clip al aire libre. Me pareció sumamente interesante. Vemos que pasa el taxi, un auto, que pasan familias atrás, y eso realmente me encanta, porque cuando yo empecé este arte era muy difícil de hacer esa expresión en la calle de esa forma, y eso también quiere decir que estamos un poquito todos mejor educados y que es muy importante, porque lo que estás haciendo es arte. Me encanta tu recurso de utilizar la columna de luz y darle mucha magia. Yo me hubiese ido corriendo con el reproductor de música hacia el fondo de la calle y que terminara el clip ahí. Por otro lado, nuestra participante de Jujuy en el cambio musical, quiero decir que ese destape de cambio de vestuario resultó muy efectista. Me encanta la luz, me encanta tu look, y recalco algo muy interesante, que es que tenés un buen fondo donde hay una mezcla de geometría y tela plana que hace un contraste con tu vestuario, y eso es muy importante. Ahí hay un arte, hay un buen cuidado de la luz, y son detalles muy importantes que los debemos tener en cuenta. Puntaje para esta primera dupla en Battle Royale es para Ariana de Mendoza un 7 y para Sharina de Jujuy un 8. Chicas, bienvenidas a la batalla. Esto es Royale Battle para la Argentina. Bueno, vamos a ir con este primer versus, que tengo el placer de estar como jurado junto a dos increíbles personas y artistas, como es Antara Wells, nuestra primera reina nacional argentina. Es un placer compartir esta parte del jurado, y a un gran referente de la noche tucumana como nuestro amigo Fer Aguilar, que lo amo. Bueno, este primer versus entre Ariana Queen de Mendoza y Sharina Raiza de Jujuy. Primero que nada, muy parejos todos los versos, muy parejos, ambos, los cuatro versos muy parejos de estas reinas, cada una de ellas con su estilo y talento. Pero en este caso me toca puntuar y dar la evolución a Ariana Queen y a Sharina Raiza de Jujuy. Antes de darle la puntuación, vamos a hablar sobre Ariana. Ariana, me encantó eso que lo hiciste muy en la calle, al playback, y a todo se nota tus dotes de bailarina o bailarín que tenés. Y no se notaba mucho el playback. Eso sí que lo tengo que decir, que el playback no se notaba mucho, o tu modulación o lo que ibas y venías. No se notaba mucho el playback a comparación de Sharina, que hacía
planos muy de cerca en la cámara y se notaba muchísimo su playback. Muy parejas las dos, pero tengo que decir que me gustó más que otra, así que para Ariana mi puntuación es 7 y para Yarina es un 8. Bueno, vamos con las devoluciones de la participante número 1 y la participante número 2. La participante número 1 es Ariana. Ariana fue muy sensual al momento de hacer la performance, pero el playback, el lip-sync, la gesticulación se vio opacada por la falta de luz, ¿sí? Está bueno, fue osado hacerlo de noche en la calle, pero hay que tener en cuenta esas clases de cosas al momento de grabar un video, donde tenemos que ver eso. Que se ve opacado, ¿sí? Hay partes en las que se va lejos y es como que se pierde mucho. Y bueno, hay que rever eso. En cuanto a Yarina, tiene un playback espectacular. Me parece que sí debería notar un poco también de sensualidad en el lip-sync y no incomodidad. Incomodidad en el sentido de que he visto en más de una oportunidad que está corriendo el pelo de la cara. Hay que acomodar eso para que no moleste al momento del lip-sync. Puntaje para Ariana, un 8, y para Yarina un 9. Segundo versus Cosmopolita, Lunática Fox. Entre Cosmopolitan de San Juan, de la provincia de San Juan, y Lunática Fox de la provincia de Córdoba, me encantó. A mí me gustó. Me gustó Lunática porque fue como un videoclip en casa, ahí recorriendo todas las locaciones de la casa. Muy divertido. Por momentos, Lunática, habían situaciones donde el playback seguía y vos estabas de espaldas sacando ropa, era parte. Pero yo creo que ahí desaprovechaste una buena oportunidad como para hacer un playback quieta. Porque si bien estuviste cocinando, fuiste a la heladera, en el sofá, en el espejo y después pasaste a la habitación, en el cuarto con la ropa, ahí me parece que hubiese estado bueno la última parte del playback poderla aprovechar un poco más. Ustedes son reinas y tienen que mostrarle a la gente y al público
¿De qué están hechas? Perras. Y Cosmopolitan también tiene escenario, se nota, eso se nota, el playback también súper prolijo. A lo mejor un poco el vestuario, darle una vuelta de rosca un poco más, ya que siempre en esto de la pandemia estamos en casa y quedaste muy fija en un solo lugar. Pero a mí las dos, la verdad que me encantaron, y como es la primera etapa, yo sé que lo van a dar mucho más, así que le pongo un 8 a Cosmopolitan y un 8 a Lunatica Fox. Bien, participante 3 y 4, Cosmopolitan y Lunatica. En cuanto a Cosmopolitan, vi excelencia, vi un muy buen playback, vi la energía que requería la pista. Pero me hubiese gustado tal vez que se acerque un poco más a la cámara para tener otro ángulo de lipsync. Fuera de eso, muy bien logrado. En cuanto a Lunatica, siento que fue como muy improvisado y forzado. Al ser forzado, se veía sobreactuado lo que estaba haciendo. Y también estuvo mucho tiempo de espaldas, como arrojando ropa. Y era como que se estaba perdiendo y fue un final como... mi puntaje para Cosmopolitan es un 9 y para Lunatica un 6. Batalla número 2, y esas son Cosmopolitan de San Juan y Lunatica Fox de Córdoba. Chicas, me encantó el tema musical, me parece súper canchero. Desde hace un montón que lo tengo en mi celular como ringtone porque es uno de mis temas preferidos. Estoy viendo que Lunatica usó un traveling, eso es algo muy interesante, muy novedoso. Bienvenido el uso del recurso, y eso también hace que puedas tener ese traslado por tantos espacios y apropiarte de muchos elementos y darle magia al clip. Eso me pareció deslumbrante. Por otro lado, nuestra participante Cosmopolitan de San Juan, muy buen despliegue del dominio de tacos, me encantaron esas botas, el color turquesa es uno de mis preferidos, muy buen make-up. Y esa sombra que se dibujaba atrás tuyo era como un complemento, le daba como una magia especial a tus movimientos. A mí particularmente me encantó. Una sugerencia, tal vez buscar un piso plano, blanco, negro, turquesa, como tus mangas. Hubiese sido muy interesante para que ese patchwork de jean que tienen tus botas hubiesen hecho un gran contraste. Te tengo que decir, Lunatica, tus tacos los amé, me encantaron. Y un consejo, el único detalle que noté, cuando entra la luz natural a través de la cortina en el pase de esa habitación hacia el dormitorio, hay como un contraste de luz que hay que cuidarlo, un solo detalle. Todo me encantó. Chicas, bienvenidas a esta competencia, a esta batalla. Mi puntaje es el siguiente, Cosmopolitan 7 y Lunatica de Córdoba, para mí es un 9. Bienvenidos a la batalla, seguimos con mucho más. La tercera batalla es entre Jezabela Queen y Gloss Demon. Thinking of me, doing what
participantes 5 y 6, Jezabela y Gloss Demon. En cuanto a Jezabela, me pasó que la pista que utilizaron para hacer un lip sync tenía demasiada energía y esa energía ella no la supo llevar. Estuvo como muy estática y al momento de interpretar quedó muy por debajo. En cambio, Gloss Demon tuvo la energía, tuvo mucho acercamiento a la cámara para también denotaba un buen lip sync. Estuvo bien, podría ponerle un poco más de fuerza al tema. En cuanto a mi puntaje, Jezabela tiene un 6 y Gloss Demon un 8. Vamos con la batalla número 3 y es la batalla de Jezabela Queen de La Rioja y de Gloss Demon de Córdoba. Chicas, me encantó, buenísimo, estuvo súper divertido. Gloss, me encantan las luces que tenés de fondo. Hay un buen contraste con el vestuario, el maquillaje impecable, según un muy buen manejo de espacio y con frecuencia lo que es el playback. Me pareció como un detalle muy importante, sabes ocupar los lugares y saber dónde hay que bailar, dónde poner la energía. Ese final cuando te acercas al ventilador y el cambio de luz crea un muy buen clima y eso me pareció un punto importantísimo. Por otro lado, tenemos nuestra compañera Jezabela de La Rioja. El detalle del dorado en el piso, importante, hay que saber ocupar el tiempo, porque si no estamos demasiados momentos paradas en los mismos lugares y hay que aprovechar también eso con los ritmos y los tiempos musicales. Un detallito a sumar. Pero chicas, bienvenidas a Battle Royale, son las concursantes número 3. Y mi voto es para Jezabela un 6 y para Gloss Demon un 9. Vamos por más, bienvenidas a Battle Royale desde Córdoba, Antara Wells. Qué nervios esta competencia con estas reinas. Vamos con otro versus donde me toca también con Jezabela Queen de La Rioja y Gloss Demon de Córdoba. Ay, me encantan. Jezabela con el color azul y Gloss ahí con el color rojo y ese moño amarillo, me encantó. Jezabela me parece que falta un poquito más de seguridad. Yo creo que un poquito más de pisada fuerte ahí donde se note que llegó Jezabela Queen con su playback mucho más wow. Porque se notaba muy poquito, después véanlo, yo sé que ustedes son súper críticos, yo me imagino, y cada uno ve su performance. Pero en este caso Jezabela faltó un poco más de modulación y un poco más de exagerar un poco más tus gestos y tu boca. Porque si bien tenés estás estilizada con esas plataformas donde tengo que destacar que hacer show con plataformas, hacer show con un taquito de 20, de chiquito, es como que wow, muchísima la diferencia. Pero se notó, yo creo que un poco más de pisada, Jezabela, vamos que podemos. Y Gloss me encanta, un make-up divino, una cara se notaba ahí cuando hacías primera plana ahí en la cámara, increíble. El playback también, con ese efecto del ventilador, con ese aire, amé. Así que vamos para adelante. Para Jezabela le doy un 7, que vamos por más. Y Gloss Demon me gustó mucho, se veía muy, muy, muy linda. Yo le pongo un 9. Se viene la última batalla. Charlotte Fight versus Jimmy Queen.
participantes 7 y 8, Charlotte y Jimmy. En cuanto a Charlotte, es una draga que tiene energía, que traspasa la pantalla y está bueno, tiene muy buen playback, pero siento que estuvo un buen tiempo de espaldas y eso no es tan bueno. Porque no estás mostrando lo que estamos buscando, que es el lip-sync, gesticulaciones y demás. En cuanto a Jimmy, también vi una muy buena energía. Me pasa que quizás la calidad del video no me llegó a convencer del todo. También vi mucho desfile de espalda, de ir atrás, volver, ir y volver. Estaría bueno que canalice la energía y enfoques más eso en gesticular, dependiendo obviamente de el tema que te toque interpretar. Mi puntaje para Charlotte es un 8 y para Jimmy un 7. Este último versus entre Charlotte Fire y Jimmy Queen, me encanta. Hay que puntuar del 5 al 10 y no se merecen menos porque son todas reinas y yo creo que están en este certamen para demostrar a través de este medio virtual que nos toca atravesar por esta pandemia. Ahí me hizo un poquito de ruido el tema en castellano porque lo siento un poco en desventaja por el tema de las chicas, el resto que lo hicieron, hicieron un playback en internacional en inglés, que me parece que suma muchísimo más. Ustedes son reinas y tienen que demostrar y tienen que salir también de la zona de confort. No está mal que hayan elegido Tímida de Thalía y Pablo Vittar, pero en este caso Charlotte se notaba y se perdía el playback. Un poquito errado el final ahí, que costó un poquito. Jimmy Queen, divina, me encanta, con esa peluca rubia que no sé si se te caía o te molestaba porque todo el tiempo te agarrabas, o a lo mejor es algo de uno, ¿no? Tuyo de como artista, pero... Y de espalda, iba así, volvía de espalda y yo creo que si hay un encima que es un tema en castellano, mostrame la boca, papi. Pero me gustó. Es la primera etapa, chicas, así que tranqui, tranqui con eso porque esto recién comienza. En este caso yo le pongo, yo sé que pueden mucho más, un 8 a Charlotte y un 8 a Jimmy Queen. Bueno, este videito quiero agradecer a ese Romero por la convocatoria. Muchísimas gracias a ese de la provincia de Córdoba por esta idea que me parece fantástica. Y poder estar de jurado, espero que les guste de mi más profundo y humilde lugar compartir este jurado con Antara Wells, que para mí es... Es para mí y para todos, ¿no? Es la primera reina nacional que tenemos en Argentina, así que salud ahí. Y compartirlo junto a Fer Aguilar, que lo amo, él sabe lo que es para mí y nada, es un placer. Gracias por la convocatoria, espero que les guste mirar todo acá como toda mendocina de pura cepa. Estoy tomando un vinito Malbec. Así que nada, les quiero agradecer, les mando un beso enorme. Y nada, ¿cómo me veo? Chicas, me encantó, buenísima la canción, bienvenida a las latinas. Y qué les puedo decir, buen despliegue del espacio de ambas. Charlotte, ese graffiti de fondo en el contraste de tu vestuario, me parecía que había un impacto visual. Y bueno, deslumbrando con ese cambio de atuendo y de peluca, me pareció un súper detalle agregado. Y bueno, esos tacos, que hay un buen dominio, hicieron de un despliegue aprovechando cada golpe, cada impacto. Por otro lado, nuestra compañera Jimmy Queen, tengo que felicitarte. Me encantó tu look, tu total look, porque fue pelo, maquillaje y un excelentísimo vestuario en el cual había un contraste con esa escenografía, ese piso, ese metal. Muy bien logrado, había una armonía y un excelentísimo despliegue. Chicas, son las cuartas finalistas, pero quiero decirles que han dado batalla. Charlotte Fight de Mendoza, un 9, y nuestra Jimmy Queen de Río Negro, un 9. Esto es
nuestro Battle Royale, que lo disfruten. Estamos cerrando la primera semana, pero la semana que viene empezás a votar vos como público, así que atento, porque vos vas a ser quien va a elegir estas verdaderas reinas. En mi nombre, me despido hasta la próxima semana, agradeciendo este concurso, y seguimos con mucho más Arte Drag. ¡Nos vemos! De esta manera, así queda la tabla final. Seguinos en Instagram en battleroyal.arg para enterarte de todas las novedades y sobre todo para la votación, así ayudás a tu drag queen favorita. Hasta la semana que viene.